canaltro.com. Y más de 1,000 personas asistieron a la Feria Nacional del Empleo que se está desarrollando en distintas ciudades del país. Joana Niño con los detalles de cómo se llevó a cabo esta feria en Bucaramanga. Joana, muy buenas tardes, la escuchamos. Karen, buenas tardes, yo las saludo desde Nuevo Mundo, donde a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde se llevará a cabo la Feria Nacional de Empleo, que reunió a distintas entidades que brindarán una oportunidad laboral a más de 3,000 personas. Con largas filas desde muy temprano, miles de personas se reunieron para poder aspirar a una de las 3,200 vacantes expuestas en esta Feria de Empleo. Bumangueses que quieran venir a buscar trabajo, sepan que aquí tenemos alrededor de 6 prestadores ofreciendo servicios de gestión y colocación. Entonces lo que tienen que hacer es acercarse a cada uno de los stands y mirar cuáles son las vacantes que están disponibles y que se ajusten a su perfil. Habrá una persona que los asesora y les indica si efectivamente cumplen con las condiciones que la empresa les está exigiendo. Soy técnica y pues estoy sin experiencia, entonces voy a mirar para que me ayuden a buscar. Como vemos, hay muchísimas personas sin empleo y es algo que necesitamos, pero urgente. Esta Feria Nacional de Empleo tiene como objetivo desaparecer las brechas en la búsqueda de empleo, en específico a las personas víctimas del conflicto armado en condición de discapacidad, entre otras. Tengan una competencia laboral específica para lo que está buscando el mercado laboral en el área metropolitana. Aquellas personas que no pudieron asistir al centro de empleo pueden acceder a más oportunidades desde el portal web feriavirtual.serviciodeempleo.gov.co. Se estima que al finalizar la jornada las 3,200 vacantes laborales hayan contribuido a disminuir en la tasa de desempleo en Bucaramanga. Esta es toda la información. Joana Niño, Oriente Noticias. Muchas gracias, 1:20, todavía hay tiempo para que usted se acerque, estarán hasta las 4 de la tarde en Neomundo, en Bucaramanga. Y es que esta ciudad es la segunda en el país con mayor número de vacantes, y miren ustedes las cifras, cómo están distribuidas en todo el país. La ciudad con mayor número de oportunidades es Medellín con 8,200, le sigue Bucaramanga con 3,200, después Barranquilla, 1,100 vacantes de empleo, Villavicencio, y finaliza esta lista Manizales con 500 vacantes. Pues para personas de diferentes perfiles, si usted quiere saber si puede aplicar a una de estas oportunidades laborales, mire si tiene este perfil que le vamos a contar. Perfil comercial, contable, administrativo, también en salud, áreas operativas, asesores en ventas y auxiliares de bodega.